presentación del Chamigo Team TV de este fin de semana. Seguimos en nuestra recorrida a nivel nacional, a nivel país, descubriendo la Argentina en todo su esplendor, descubriendo nuevas reservas naturales que a través de diferentes políticas, ya sea provinciales o nacionales, son lugares que tienen un arraigo hacia el cuidado y obviamente de preservación sumamente importante. Y si tienen estos elementos es porque aquí sucedió algo. En este caso y en esta segunda parte de este recorrido por esta región tan particular, lo que es el límite de San Juan, de la provincia de San Juan con la provincia de La Rioja. Un límite natural atravesado por unas barrancas coloradas, las que dividen al Valle de la Luna, el Parque Provincial Ichigualasto, con el Parque Nacional Talampaya en la provincia de La Rioja. Y aquí nos vamos a detener en esta recorrida por la provincia de La Rioja, más precisamente por un ícono de su turismo como es el Parque Nacional Talampaya. Tuvimos la oportunidad de conocer esta región tan particular, tan importante a nivel de investigación, patrimonio de la humanidad en todo lo que es una gran reserva entre San Juan y La Rioja, con un límite interprovincial en el medio, pero que también ambas provincias proponen dentro de su propuesta turística como elementos de estas travesías, de estas recorridas. Caso en el Parque Nacional Talampaya, jurisdicción de parques nacionales cedidos a través de una ley del gobierno de la provincia de La Rioja, y con un detalle importante, con diferentes servicios turísticos tercerizados a partir de una empresa que te ofrece excelentes servicios, excelentes instalaciones y la oportunidad de recorrer este parque nacional con un servicio muy optimizado, ideal para el viaje de familia. Hemos compartido con delegaciones de diferentes puntos del país, también con turistas internacionales como de Suiza, de Francia. Uno saca a relucir la Argentina en todo su esplendor en este tipo de lugares, porque aquí convergen un montón de culturas y todos tienen el mismo fondo. Valorar este lugar y también entender por qué es tan importante a nivel histórico, prehistórico, para la tierra, para la región. Bueno, el Parque Nacional Talampaya nos deja paisajes imponentes y obviamente vamos a compartir con ustedes las imágenes y también una hermosa charla que hemos tenido con uno de los guías turísticos que encabezaron, mejor dicho, este paseo realizado en forma extraordinaria en un tracker colectivo, muy cómodos, como así también la oportunidad de también ser trasladados en altura y poder ver la inmensidad de este Parque Nacional Talampaya en la provincia de La Rioja, que lo compartimos en el Chamigo Tint TV de este fin de semana. Síganos acompañando de este programa, que tenemos mucho para disfrutar y compartir a nivel país y a nivel también de destinos internacionales.